Y la Escuela 86 tiene en este momento algunos grupos que están en cuarentenados, tiene algunas docentes positivas y niños también positivos. En esos casos, lo que se hace en coordinación con la Departamental de Salud y con el médico de COICEN, el protocolo que nosotros tenemos es comunicarnos con ellos y la clase se en cuarentena y ellos disponen si es necesario o para todos los niños o no, o esperar en la casa. La intención no es cerrar escuelas, dado todo el esfuerzo que se ha hecho para mantenerlas abiertas, pero todo depende de la situación. Si hay casos o si un docente tiene síntomas, bueno, en ese caso nos comunicamos con la Departamental de Salud y con el médico de COICEN y determinan cuáles son las acciones a realizar. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántos chicos son hoy los que están en esta situación, que han dado positivo? También sabemos que es un maestro, ¿no? Es un maestro y si no me equivoco en el número son 7 niños. Ahí está. Y se han realizado, bueno, todas las cuarentenas correspondientes, se han tenido datos. Las cuarentenas, ninguno de los niños que tienen sus grupos están concurriendo a la escuela. De igual forma, los docentes que estuvieron en contacto con la docente positiva. En esos casos, bueno, se ha tenido datos, ¿no?, de estas personas que están cuarentenadas, de los resultados de los hisopados, se venían realizando en estos días. ¿Cómo ha sido ese tema, Gabriel? Sí, eso es día a día, ¿verdad? Porque eso lo disponen los prestadores de salud. A medida que nos van comunicando, bueno, hay docentes que se pueden reintegrar o seguir, ¿no? Si son positivos, van a pasar a licencia médica. Sí, hace un ratito yo me comuniqué con el doctor Atilio y coincidimos en esto. Ahí está. Y eso fue lo que él sugirió, ¿no?